Max, que es la unión de el nuevo servicio de streaming, ¿vale? De que une HBO Max y Discovery Channel, que yo vi un error que se fusionasen. Es de estúpidos, tío. Y ojo, lo llevo diciendo, es un error, es un error. No, Julio, ¿tú qué sabes? Mirad, cuando hicieron el anuncio, mirad lo que pasó. Caída en bolsa espectacular. Cayeron un 6%. ¿Sabéis la de millones de pérdidas que es eso? Esto es basura. Es una vergüenza. Se van a estrellar. Y yo que me alegro, ¿vale? ¿Por qué? A ver si aquí están los niveles de... ¿Dónde están los precios? A ver, precios Max. Vais a ver, ojo, ¿quién tiene HBO Max? ¿Alguien paga esa basura? ¿Alguien paga la basura de HBO Max? Es claramente el peor servicio de suscripción, con diferencia. Porque sus series buenas las cancela. Westworld, serie galardonadísima, la cancela. Jamás sabremos el final del parque temático de Anthony Hopkins. Nunca lo sabemos. Mirad qué puta vergüenza. Mirad, y esto no es broma, esto es HBO Max, ¿eh? ¿Vale? O sea, esto no me lo estoy inventando yo. Mirad, ¿eh? $10 mensuales. Pero te meten anuncios. ¿Cómo qué? Espera. ¿Vas a pagar $10 con anuncios? ¿Qué podría salir mal, no? ¿Qué podría salir mal? A ver. Y ojo, con cosas tan interesantes como la serie del pingüino. ¿Cómo se...? Sí, del pingüino de Colin Farrell, de la película de Robert Pattinson y Matt Reeves. Pero si el pingüino en esa película era una mierda, no hizo nada. Pues tienes serie del pingüino, seguro que va a estar muy, muy cool. Y se va a parecer mucho a los cómics. Pero si el puto pingüino ni siquiera apareció en pingüino. O sea, ¿qué cojones? Era simplemente un tío feo, gordo ahí, llorando porque entran en su bar de hielo. No, no, es un personaje muy complejo. Te iba a gustar la serie. Ah. Bueno, $10 con anuncio. ¿Cuántos anuncios? Pues no lo sé, no lo han especificado. ¿Uno o dos anuncios por hora? Yo qué sé, tío. No, no lo sé, no lo sé. Plan estándar: $16 mensuales. Mira, dos dispositivos simultáneos. Importante, ¿vale? Importante esto porque, uff, como te dé por ir al baño para ver tu serie, tu mamá ponga la tele y tu hermanito ponga HBO, ya se jode el invento, ¿vale? ¿Cómo que dos dispositivos? O sea, increíble. Plan, bueno, aquí. Y hasta 30 descargas. ¿Me vas a tener descargando contenido, tío? En fin, plan ultimate. Ultimate. $20 mensuales, 4 dispositivos simultáneos, reproducción 4K. Pero si estoy pagando $16, ¿por qué no me metes aquí 4K? ¡Te jodes! Como diría Wizard. Sonido Dolby Atmos, estación de descarga. Pero el ser 4K es básico, ¿por qué no me metes 4K? No, 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 no.
$20, tío. Y con series tan basuras como The Last of Us sin enemigos, ¿vale? No, no entiendo. Ah, sí, mira. Lo más llamativo es la serie de Harry Potter. Pero ¿por qué no continúan las historias de Harry Potter? ¿Por qué no las continúan? ¿Quién coño quiere volver a ver a un Harry Potter siendo niño? Comparándose con Daniel Radcliffe. O Radcliffe. Radcliffe, no, como se diga. Nombre, parece un nombre galés. Coño, ¿por qué no la continuaron? Sale Harry Potter de adulto criando a su hijo. Y su hijo yendo a Hogwarts intentando protegerlo. No, 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 no. Es toda la franquicia de, o sea, es un reboot en serie. Claro, hay muchos fanáticos de Harry Potter, pero ¿en serio queréis volver a ver a un Harry niño? Que ojo, que como sea fiel a los libros, ya te sabes toda la puta historia. Porque eso sí, mira, os dice una cosa. Habrá gente que le gusta o no Harry Potter, es indiferente, pero realmente el trabajo de adaptación de las novelas a las películas, en cuanto a resumen de acontecimientos, es maravilloso. Tú te lees un libro de una película normal y sientes que faltan cosas, que la han cambiado, que no es lo mismo, ¿no? Las películas de Harry Potter, aunque no cuenten todo lo de los libros, son, quitando la de El Cáliz de Fuego, que para mí es una mierda, la verdad que las demás son muy buenas adaptaciones, muy buenos resúmenes de los libros. O sea, no sientes que falten grandes cosas. ¿Entendés el punto? Está muy bien, realmente. La de Cáliz de Fuego, no, no sé qué pasó, que es muy tonta la película, ¿vale? Pero bueno, que se van a estrellar como la mierda, como la basura que es. Y yo me alegro. A ver si se termina ya de estrellarse Warner, tío. O sea, esto es una basura. $10, ojo. Y esto es, y no os equivoquéis, en Estados Unidos. ¿Cuánto costará esto en otros países? ¿Tú vas a pagar con publicidad, tío? O sea, ¿os acordáis cuando Netflix quiso poner lo de los $7 y publicidad? Y ardió Troya y se tuvieron que echar para atrás. Pues esta gente sale con $10. $10 y publicidad y dos dispositivos, tío. Oye, mira que en mi casa somos 5 familiares. Pues os vais a comer una mierda. Oye, Disney Plus permite hasta 7. Y no comentan cuántas cuentas tampoco. Supongo que será que 2 cuentas. Fernando dice, Disney también aplicó eso y vale $8 con anuncio. Pero Fernando, ¿cuántos usuarios permite Disney? Fernando. ¿Cuántos usuarios permite Disney Plus? Es que esa es la diferencia, tío. A ver si Fernando... No, ¿Fernando era? Sí, a ver, no me meto con Fernando, me refiero a que Fernando, que lo ha comentado, pues estoy preguntando, que parece estar informado. ¿Cuántos usuarios permite Disney Plus al mismo tiempo? Porque esa es la magia. Esa es la diferencia. Yo creo que eran 7, ¿vale? Yo creo que eran 7. 7, que en una familia, oye, pues está bastante bien. Incluso puedes invitar
a algún amigo o alguien extra, que ya si os ponéis perros y todos pagáis algo de dinero, que sale a $1 por cabeza si sois 7. En cambio, esta basura no lo permite. Solo 2. Y aparte que es HBO, que casi no tiene nada. Disney permite 4 simultáneos y 7 perfiles. Pues mira lo de Fernando. El doble por menos dinero. Nicolás, Disney Plus permite 7 perfiles. Permite 7 perfiles, tío. Pues como yo siempre digo, Warner es una basura, solo tenéis que ver las series que hace últimamente, que The Last of Us es una mierda. O sea, cualquiera que le guste las series de zombies dirá, bueno, pero ¿y esta basura? Pues sí. Pues nada, súper contento de que se estrellen de una maldita vez, tío, a ver si empiezan a hacer bien las cosas. Y la verdad, yo no conozco a nadie que tenga HBO. ¿Por qué? Porque es basura. HBO es una plataforma de las más infectas que nunca se han creado, tío. HBO Max, me refiero. HBO estaba bien, HBO Max es pura basura, no merece la pena. Mejor piratear las series, ¿por qué? Porque al año de HBO, ¿cuántas series te van a interesar? ¿Entre una o ninguna? Porque quitando Juego de Tronos... No, Julio, Chernobyl estaba muy bien. No, Chernobyl estuvo genial. Una miniserie de 5 o 6 capítulos que salió en el, cuando, en el 2000... era en 2020, ¿no? Pues, desde entonces, ¿qué ha hecho importante HBO? Quitando House of Dragon. ¿Os suena alguna serie de HBO? Lo que tiene HBO es un gran legado. Porque otra cosa es serie famosa, por ejemplo, Westworld, que era una de sus mejores series, la cancelaron. Cancelaron también una serie muy importante, la de... ¿cómo se llamaba? ¿Mother Wolf? ¿La madre de los lobos? Que era lo de las... Lo de el androide este que era increíble. No me acuerdo... No me sale el nombre ahora, tío. Me encantó. Me encantó. No, serie cancelada. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y aparte que HBO tiene esa cultura de prestar sus contenidos a otras plataformas. Así que... Rise by Wolf. Muchas gracias, Residuo. Muchas gracias, esa. Rise by Wolf. Una serie increíble que la cancelaron en la primera temporada, tío. He escuchado sobre Sucesión, pero no la he visto. Yo no he escuchado nada de esa serie, tío. Y mira que a mí me gusta sitios de portales sobre series... Y yo no he escuchado nada, tío. Yo soy sincero, ¿eh? No me suena, tío. La saga de una familia estadounidense ficticia, dueña de un conglomerado internacional de medios que no solo es rica y poderosa, sino que también sus miembros buscan el poder. Vamos, una... Y es de 2018. ¿Y cómo es que no me suena, tío? Euforia, vale, sí, bueno, Euforia también es buena. Creo que es de los pocos que se puede salvar junto con Barry. Pero en general, es que no sé, tío, yo no le veo, sinceramente. Yo sé y lo reconozco que a Warner le tengo asco. Lo reconozco, o sea, no hay ningún problema. Pero realmente no veo contenido para pagar todos los meses HBO, tío. No conozco El Padrino de Harlem, ¿vale?
Pero no sé. Pero en fin, con estos precios me parece que debería de caer. De hecho, ya os digo, cayó en bolsa y a ver lo que dura esto, tío. Esta información salió creo que ayer, si no recuerdo mal. Sí, ayer. Bueno, a ver cómo les va, ¿no? Dejadme los comentarios. Este clip va a ir para Fiscomicine. Dejadme los comentarios contenidos de HBO que recomendéis, ¿vale? A ver si así podemos rascar algo. Al menos para buscarlo en Cuevana, ¿vale? Venga, seguimos con el directo.